Humapro. ¿En serio? Humapro foto. ¿A esos niveles? La gente cogió para allá. La gente cogió para allá con una. Es una pues. Humarpo. Julio Martínez Pozo. Humarpo. De la oficina de Humarpo. Ya me han mandado muchísimas fotos. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene Martín? Inmediatamente se pusieron. Con Martínez Pozo, ay Dios mío. Hablaron de resolver problemas. Activa a Martín. Sí, en Humarpo se resuelve problemas. Yo tengo un problema arriba que hay que resolver. Martín, ajá, hay problema. Bueno, pero vamos a ver qué. ¿Qué tú le hiciste a Humarpo? Dios mío. Qué fuerte se ve este muchacho. Haciendo nuestra diligencia. Con guitarra y todo. Pero montado. Señores. Dale, Melende, que el tiempo del televisor es corto. Oye, qué bonito. El coro es: pero muchacho, pasa por Humarpo. Oh, pero muchacho, para por Humarpo. Vamos a ver. Canta, Martín, que tú te pongas una lectura. Vamos a ver. Yo tengo tremenda deuda y para pagar no tengo cuarto. Pero muchacho, pasa por Humarpo. Me nacieron dos muchachos y para los pampers no hay cuarto. Pero muchacho, pasa por Humarpo. Se me sale una herida de una mordida de un gato. Muchacho, pasa por Humarpo. La crisis me tiene loco y estoy por coger un lazo. Pero muchacho, pasa por Humarpo. No tengo para la merienda de recreo de los muchachos. Pero muchacho, pasa por Humarpo. Me están pidiendo la casa por dos meses de atraso. Pero muchacho, pasa por Humarpo. Me estoy volviendo loco de pasar hambre, estoy harto. Pero muchacho, pasa por Humarpo. Tu problema está resuelto. Pasa por Humarpo. ¡Cambio y fuera, Mauri! ¡Oh! ¡Genial! ¡Le quedó bonito! Pero muchacho, pasa por Humarpo. Pero muchacho, pasa por Humarpo. Están pidiendo la casa por dos meses de atraso. Pero muchacho, pamper no hay cuarto. Pero muchacho, pasa por Humarpo. La crisis a mí me tiene loco por coger un lazo. Pero muchacho, pasa por Humarpo. No tengo para la merienda de recreo de los muchachos. Pero muchacho, pasa por Humarpo. No tengo tremenda deuda y para pagar no tengo cuarto. Pero muchacho, pasa por Humarpo. ¡Cambio fuera, ma! Saludos para nuestro querido Julio Martínez Pozo. Mira, yo quiero aprovechar para saludar de cumpleaños en el día de hoy al licenciado Luis Abinader. ¡Cumpleaños, Luis Abinader! Luis Abinader cumpleaños hoy. Felicite. Y un hombre joven. Sí, 49. Muchachito. No llega a 50 años. No llega a 50. Pero está bien. 49. Muy bien. Y eso es joven. Sí, claro. Eso es joven, claro, joven, claro, joven, claro, claro que y en política más, y en política más. Es verdad. O sea que. A ley de uno. Para, 50, para Luis Abinader. Vayan nuestros saludos con mucho cariño en este programa. Lo propio para mi amigo Luis Eduardo Lora e Iglesias. Uchi Lora. Uchi Lora. Premio Nacional de Periodismo para Uchi. Vaya nuestro cariño y nuestro respeto en el día de hoy. Sí, señor, y felicitar a Wally Spina, nuestro oyente, que ayer cumplió 30 años y hoy cumple 6 años de casado y dice que eso no es Yelitza Lora cumpleaños. Yelitza Lora está de cumpleaños hoy también. Ya lo sabes en este programa, el mismo golpe. Te quisiera. Te quisiera. Ay, ay, ay. Te quisiera más. Si tu regreso hoy sería. Te quisiera más. Te quisiera más. Te quisiera más. Te quisiera más. Las mujeres, por favor, las mujeres que llaman. Yo quisiera más a Jochi Santo. ¿Sí? Si él sacara a la mocana de la tómbola. Que saque la mocana de la tómbola. ¿Por qué? Está truqueando, se está tapando nariz. Sí, no, esa muchacha viaja hasta para Dubái. Ella no va a querer esos 3 mil pesos. Ay, esa es su vecina, por lo menos, que la conoce tanto. ¿Tú no viste el Instagram? No, ya, yo no he visto el Instagram de ella. Ayúdala ahí, hombre. Yo no he visto el Instagram. Pero ella quiere que yo saque la mocana. Pero, habla con Humarpo. Pero que tú un concurso libre.
Eso. Como el amor. Sácala. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, mi amor? ¿Tú sabes cómo es que te concurso? No, yo no la puedo sacar. ¿Cómo es que? No, no la puedo sacar. Dame a mi Hochi, sácala. Además, ella tiene una lista para mamá. Ajá, yo tengo miedo a la mujer. Eso es que ella no quiere ser de la mocana, no. Me cae mal. Parece que la mocana la conoce a ella. Se conocen. Ella tiene un cachito, pues. No, creo que sácala. Vamos a una cosa. Vamos a ver. En esta parte, en este momento, solamente voy a tomar llamadas de mujeres. Porque ay, pero a mí me Porque lo que le gusta estarle peleando a los hombres, aprovechen el programa puedo, o sea, estoy de acuerdo contigo. No entiendo por qué nada más los hombres que llaman. Claro, mujeres, como que cualquiera cree que ellos son los únicos que tienen que. Con el permiso de mi hermana y mi querida amiga, soy la Luna, que está en Italia. Toscana. Hoy está en Toscana. Así es que se viaja. Muy lindo. Toscana. En Toscana. Fuiste a Toscana. Ah, está igual que tu país. Estaba cerca. Pero viste fotos de Instagram. Foto y eso en el mapa. Pero es bonito. Entonces, esto es solo para mujeres. Toscacana. A lo buenas. Los tigres que nos dejen entrar. A lo buenas. Buenas. Solo para mujeres, buenas. Solo para mujeres. Vamos a ver. Solo para mujeres, buenas. Solo para mujeres, buenas. Yo lo quisiera más. Sí. Si cada vez se acaba la pasta, él la cambia. Este va barato, no se cambia. Ok, que cuando se acabe la pasta, que él la cambie, ese barbarazo. Ah, la pasta dental. Que no cambia la pasta. Santísimo Dios. Ay, hay que exprimir hasta lo último. Van dos veces que me cierras. Te quisiera más. Ay, no necesito. Van dos veces que me cierras. Ah, pero no sabía. Dime, te quisiera más. Ok, perfecto. Yo como Álvaro estaba esperando el tema. Sí. Adelante. Dime, mi amor. Mi problema está en Estados Unidos radicado. Explícame eso. Sí, él está allá. Sí. Viviendo allá. Desde que estaba aquí, nuestro conflicto venía porque milagrosamente el celular de él vivía descargado. No. Estamos hablando de la época de los BB. Ok. Está en Estados Unidos, ese señor, en una ciudad turística, donde hay grandes centros comerciales y demás, y adivina. ¿Qué? Él no tiene un cargador de carro. No. O sea que el cargador. Quisiera defenderlo. No hay manera de defenderlo. ¿Qué se pasa, no? Cállate, Albert. Perdón. Cállate, Albert. Cállate, Albert. No. Cállate, Albert. No pierdas credibilidad, Albert. Sí, pero bien, entonces. Albert, tu nivel de calentura de hoy está muy alto. Ya cállate. Está muy alto, tú vas a tener problemas esta noche, tú estás claro, ¿verdad? No, imposible, imposible. Imposible. Mañana yo voy a volver a este programa y vamos a ver. O sea que entonces siempre el celular de ese señor está descargado. Sí. ¿Cuándo el cumpleaños, amor? En marzo. Debiste mandarle un cargador de regalo con dos cables. Por CPS, desde aquí. Desde aquí, 1,300 pesos por el envío, dice, mira, negro. Entonces tú lo quisieras más. Si comprar un cargador de carro. No, él necesita cargador inalámbrico de vehículo, dos baterías reemplazables y un panel solar. Él vive descargado. No, pero dile a él. Descarga mucho. Tanto que descarga. Descargador. En estos tiempos, señores, para andar descargado hay que ser descuidado. Es verdad. Hay defensas que no se asumen. Él no hay forma de defender. No hay manera de defender. Te quisiera. Te quisiera más. Es mucho de eso. Te quisiera más. Te quisiera más. Buenas tardes. Aló. Te quisiera más. Por fin. Dime, mi amor. Dios mío. Ah, dime. Pero no me escucha en línea. Te oigo, sí. Yo te oigo. Sí, estás ahí. Aló. Dime, mi amor, te oigo. Te quisiera más si bueno, escuchara. No. Claro. Después te busca YouTube si estaba, te quiere ver. Estaba mal la comunicación. Sí. Te quisiera más. Dímelo. No, dije que esto es está muy ronca. Esto es un solo para mujeres. Solo para mujeres. Esa tiene gripe. Te quisiera más. Te quisiera más. Te quisiera más. Hola. Hola. Sí, hola, Jochi. Hola, mi amor.
¿Cómo están todos? Bien. Qué bueno. Te quisiera más, mi amor. No dejar la tapa del inodoro arriba. La tapa del inodoro. Por eso no lo bote. Esa defensa yo la hago. Perdón. Por eso no lo bote. Perdón. Todos los hombres somos así. El mismo esfuerzo que hay que hacer para uno subirla. Ustedes subir a lo mismo. Los hombres somos así. La tapa va a un sitio o al otro. Si tú la dejas a un lado, toca moverla. Y si la dejas tú, tú la mueves. No es lo mismo. Te quisiera más. Si me abrazaras por la noche. Ay, que la abracen por la noche. Viven juntos. ¿Tú tienes aire? Porque hay que saber. Sí. Tienen aire, pero tienen bien. Aire. Claro. ¿Quién duerme con este calor sin aire? Exactamente. Entonces, tú lo que quieres es que él te abrace. Tócame. Claro. Ya, que la abrace. ¿Cuántos meses tienen de casado ustedes? Que la abrace. Te quisiera más. Qué mal. No, es un hombre. Solo no. Para mujeres. Aló. Te quisiera más. Ocho, una cosa, la mujer, que, óyeme, por eso a mí yo prefiero a veces te escuchar lo que quisiera más de los hombres. Oigan, que vayan al punto, empiecen, tiene que, oigan, ya, todo el mundo se está al punto, al punto. Ay, sí. Me gusta, amiga, me gusta tu estilo, vamos al grano. Sí, se le mete como una cosa. Sí, como que, ay, hola, sácame. Diga, te quisiera más si usted esto. Carcajada. Y sexualidad. No, tenemos que ser así. Vamos al grano, vamos a lo que vinimos. Deja que ya pongan unos rápidos. Los hombres llaman y dan su queja. Que dejen que ya pongan unos rápidos. A mí no van a poner rápido porque yo ni empujamos. No me lo van a. Tú estás devorando habichuela ya. Pero hace rato. Ya ni habichuela. Ay, don Hochi. Ay, el pobre. Te quisiera más. La verdad que te ha dicho. Aló. Te quisiera más. Te quisiera más si dejaras el celular en un lado en el momento que estamos juntos. Te lo compro. Señores, o sea, el tipo con el celular en la mano. No. Y ahí no viene más incómoda, Hochi, que hábleme. Así no. Ay, es. Ay, amor, pues sí, Dios mira, me fue en el trabajo que ya no, tú sabes. No, pero que, no. ¿Qué fue? Yo estoy interpretando otra cosa. ¿Lo que te estoy diciendo? No, que están al lado. Los celulares en la casa. Hablando. Emma, los celulares en la casa hay que prohibirlo. Usted Dios. Como pareja sí, debe poner reglas de que usted cuando llega a su casa no debe tocar el celular. Lo quisiera más si dejara de decir mala palabra mientras está manejando, porque total, él va a controlar el tránsito. ¿Cómo es la cosa? En el camino entero, mentando más. Ajá. Diciéndole pájaro a los otros choferes. Que lo quisiera más si dijera menos mala palabra cuando maneja, porque él no va a cambiar el tránsito como quiera. Porque él va manejando y diciendo de todo. Mire, ese hijo es. Mira, ese era más ven, chócame. Mire, si yo tuviera un camión, le paso por arriba. Ay, Dios mío, todos los días el tránsito, Dios mío. Lunes, mire a esa mujer como que ay, maneja. Sí. Un país como este que la gente ni cruza la calle, ¿sabes? Dios mío. Te quisiera más. Si tú supieras que vamos a cenar a las 7, no a las 10, no a las 11, no a las 7, cuando yo te llamo, que tú quieres cenar, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, no, porque yo te llamé para preguntarte qué tú quieres. Ay, coño, pero. Yo dije lo mío en dinamiquilla, pero estas mujeres se lo tomaron a pecho. ¿Y qué la niña? Cuidado. Diga temprano lo que quiere, mi hermano, que usted no tiene trabajadora. Aló, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te fue? Mira, ¿qué tú quieres cenar? No, me digas lo que yo quiero que sea, que tú quieres. Dime qué tú quieres, que si no hay, yo lo como. Diablo, ¿por qué tú quieres esa trabajadora? En 2 segundos. Pero a las 7 de la mañana, pero dime qué es lo que tú quieres cenar. Pero rápido. Te estoy llamando. Yo te llamo a las 7, yo te llamo. Te llamo a las 7. Dime lo que hay, punto. No, a las 10 de la noche, a las 7. ¿Qué tú quieres cenar? Cuando llegue en la noche, no le tenga nada de cena para que cuando llegue y te diga, usted no me dijo temprano, cómprelo usted. No, pero que se antoja. Llegan antojados. Pero lleva esa guaguita. No, amigo mío, nada más le hicieron así una vez. Diablo. ¿Qué tú quieres cenar? Sale a comprar algo. Yo no hice cena. Ah, está bien. 3 de la mañana él llegó. ¿Y qué fue? Abantojado de un mofongo de moca. Dios mío, increíble. Te quisiera más. Buenas. Te quisiera más. Te quisiera más y cuando pasara por la nevera cogiera tu agua y no me la pidiera a mí. Mal hecho. Es verdad. Mal hecho. Y le pasa por el frente y después se acuestan. Eso se le pide, es verdad.
Tres pichines de agua, ¿eh? Es verdad, qué pique. Señores, no, pero eso es parte de la convivencia. Eso lo quitaron, dije, pásame agua. No, pero eso es parte de la convivencia. Hay un momento de la vida que el casado que un, ay, mi Dios, dame agua. Tú se la llevas con cariño. Pero tú le preguntas, ¿me llevo agua? Hay momentos que da sed. Claro. Eso lo quitaron. Se me secó la boca, tráeme agua. Dormí con agua y una toallita. Ay, cuántas. Ay, cuando usted quisiera. Que quisiera. Tanto que quieren. Hola, Jorge. Flores. Hola, Jorge. No, a las 7 usted pregunta qué tú quieres decir. No, a las 7. A las 7. ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir? Dígalo que te quieres de una vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A las 7 de la noche, a las 7 de la noche. Sí, yo te llamo a las 7 de la noche. Dime a las 7 lo que tú quieras, no a las 10, porque no te voy a hacer ninguna cena, mi hermano. Te vas a volver loca. No me digas que es lo que yo quiera, es lo que yo te pregunte. Mi hermano, ¿qué quiere de cenar? ¿Quiere libre? ¿Quiere yuca? ¿Qué